Levanta las manos al cielo conmigo y repite: Señor, levanto mis manos. Señor, qué bendecida mañana nos has regalado hoy. Aunque tenga mil problemas. Qué hermoso día, qué hermosa... Labios. Naturaleza, aire, agua. Todo el mundo cantando con... Que nos ha brindado hoy, Padre. Siempre estamos agradecidos contigo, Señor, por permitirnos a todos nosotros poder levantarnos todos los días. Aunque no tenga... A pesar de mis problemas, de mis debilidades como ser humano, Señor. Levanto mis manos. Hoy el Salmo habla algo súper importante. Aunque tenga... El Salmo 23:3. Y es que confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Salmo 23:3. Sentir una unción que... Y es que me pregunto, Señor, cantar cuando levanto mis manos. ¿Qué me hace falta para llegar a ti, Padre? ¿Qué me hace falta para tener esa comunicación directa contigo? Cuando le va... ¿Qué me hace falta para poder comunicarme bien contigo, Señor? Muchas veces nos pasamos preguntándonos, Señor, ¿dónde está tu poder? Ayúdame, Padre. En los momentos de desesperanza, en los momentos de dolor, en los momentos más tristes, Señor. Pero ¿por qué solemos recorrer? Levanto mis manos. ¿O por qué solemos buscarte, Padre, en los momentos más tristes? Aunque no. Si en los momentos de felicidad tú estás allí, Señor. Muchas veces nos olvidamos de ti, nos olvidamos de orar, nos olvidamos de que, Señor, tú estás presente en cada cosa que hacemos. Y la pregunta de hoy no es qué nos hace falta, sino, Señor, qué me hace falta a mí para poder acercarme cada día más a ti. ¿Por qué cuando tenemos un buen trabajo, una buena pareja, o las realizaciones personales que tengamos en nuestra vida, llega un momento donde solemos olvidarnos de ti, Padre? Se van tus cargas y tus problemas también. Muchas veces pasamos días desvelados, preocupados, estresados, ajetreados. Días que para nosotros son todos tormenta. Y te preguntas, ¿qué hago? ¿Cómo encuentro la felicidad? ¿Cómo encuentro, cómo toco, cómo muevo para ser mejor persona? Y te has preguntado, y repite: Señor, levanto mis manos. Aunque no. ¿Qué hago? ¿Qué hace falta para acercarme más a Dios? Problemas. Si Dios te da el descanso, confiésalo con tus labios. Te permite perdonar. Te da justicia. Todo el mundo cantando. Te da el alimento diario. Te da su victoria y su presencia. Te da el gozo. Levanto mis manos. Para que siempre estés feliz. Y muchas veces nos las pasamos preguntando a nosotros mismos: es que me hace falta esto. Es que me hace falta lo otro. Levanto mis manos. Pero si comenzáramos a orar, aunque te pida y le pidemos, le comenzamos a pedir a Dios con fe. Cuando levanto mis manos y le comenzamos a pedir: Señor, no te voy a pedir hoy, solo quiero que hoy tú tomes el control de mi vida y llenes los vacíos que me hacen falta para acercarme a ti. El fuego.
muchas veces, Padre. En muchas ocasiones nos olvidamos de ti, de orar, de pedir nuevas fuerzas. Que germines tu amor, tu vida con nosotros. Es posible cuando levanto mis manos. A ver los coros. Muchas veces somos como aquel niño rebelde. Que cuando quiere algo nos olvidamos. No tenga fuerzas. De que tantas cosas existen afuera, pero queremos eso que nos hace feliz. Aunque tenga mil problemas. Pues hoy día tenemos que ser como ese niño rebelde. Buscar a Dios sobre todas las cosas, no solamente cuando tú quieres buscarlo, es todos los días. Esa comunicación directa con Dios. Dios está a la puerta y llama. Yo soy aquel que comienza, que quien escucha mi voz tendrá vida eterna. Y muchas veces decimos, Señor, pero es que tus planes son algo tan increíble que siento que no voy a poder. Amigo, amiga, Dios no le pone planes difíciles a las personas. Ahora mismo. Dios no pone pruebas difíciles que tú no puedas pasar. Dios te pone pruebas que sabiendo en tu humanidad que tú vas a pasar. Dios te pone pruebas a ti porque Él sabe la capacidad que tienes para poderlas cumplir. Pero nos hace falta algo. Fe. Cuando levanto mis manos. Y muchas veces Dios nos lleva hasta el límite de nuestras capacidades. Pero por miedo, por temor, no. Muchas veces no. No lo intentamos. Porque los planes que Dios tiene con nosotros son maravillosos. En esta mañana, dile, Señor, ayúdame, Padre. Ayúdame a cumplir tu plan que tienes conmigo. Que no me haga falta nada. Ni tu amor, ni tu fe, ni tu esperanza de un mejor porvenir. Ayúdame a conocer tu palabra, a digerir cuando levanto tu amor. Porque mi alma se conforta en ti. Que tú me vas a guiar por las sendas de la justicia, de su amor y su nombre. Oremos. Cuando levanto, Padre eterno, grande es tu nombre, tu poder y tu amor no tiene límites. Este día te doy gracias por tu misericordia, por tu hermosa palabra. Levanta las manos al cielo conmigo, repite. Por ese alimento que nos motiva fuerzas a seguir firme en la fe de Cristo. Más. Entiendo que es únicamente en Él en que puedo encontrar lo que necesito para tener una vida victoriosa, plena. Todo el mundo está andando conmigo. Porque Él es mi buen pastor y con Él nada me faltará. Levanto mis manos. Señor, sé que existe un lugar de bellas moradas. Aunque no tenga. Donde tú, Padre, me invitas a morar. Te pido que me ayudes a mantenerme en el camino que me guía siempre a la verdad y me llena de grandes bendiciones. Ayúdame a morar cada día más en ti, Padre. Levanto mis manos. Que Dios les bendiga. Sentí en el nombre de su Hijo amado. Amén. Que me hace cantar.